Creíble o increíble, Morgan Freeman regresa con la segunda temporada de La Historia de Dios este domingo 2 de abril. Este domingo 2 de abril, a las hora 10 p.m., 7 p.m. hora peruana, National Geographic, Nat Geo, estrenará la segunda temporada de La Historia de Dios, con Morgan Freeman para el Perú y Latinoamérica. Esta segunda entrega abordará las interrogantes sobre la existencia de Dios, además de explorar qué son el cielo y el infierno. La segunda temporada de la serie presentará 3 episodios, cada uno de ellos con una temática diferente y todos con la participación de líderes religiosos, científicos y arqueológicos. La entrega comenzará el 2 de abril con El Elegido, un capítulo dedicado a aquellas figuras cuyos fieles creen que fue elegida por Dios. Uno de los invitados es un niño de 9 años que es considerado por monjes tibetanos como la reencarnación de un lama budista que ha regresado en diferentes cuerpos durante casi 500 años. Freeman recorre varias partes del mundo para intentar dar respuesta a la necesidad de la gente de tener estos elegidos para orientar la fe. En el segundo capítulo, Cielo o Infierno, Freeman emprenderá una búsqueda para averiguar el modo en que estos lugares nunca vistos han cambiado la forma de vida de algunos seres humanos, y llega al inframundo indígena norteamericano antiguo, investigando fenómenos de exorcismos y el don de lenguas, y entrevistando a una mujer que cree haber visto el cielo. En el tercer y último capítulo de esta segunda entrega, Prueba de Dios, Freeman reflexionará sobre la presencia de Dios en la vida moderna. Morgan Freeman se encontrará con un hombre que sintió la presencia de Dios el 11 de septiembre, aprenderá cómo los musulmanes oyen la voz de Dios en el Corán, descubrirá una tribu cuyos miembros creen que pueden canalizar el poder curativo de lo divino y se encontrará con un físico que tiene fe en que la ciencia lo conducirá a Dios. Para explorar cada uno de los temas que se tocarán en la serie, Morgan Freeman visitará algunos de los lugares más sagrados del mundo, incluyendo las cuevas submarinas, o cenotes de los mayas en México quienes creían eran las puertas de entrada al cielo y al infierno, Angkor Wat en Camboya, construido en el siglo XII como modelo del paraíso hindú, la Torre del Diablo en Wyoming, que la tribu de los Lakota cree es uno de los puntos de energía de su culto, un extraño acceso dentro del templo. Dorado en Amritsar, India, el santuario más sagrado de la fe Sikh, y la celebración de Meskel en Etiopía que conmemora el descubrimiento que hiciera Elena madre del emperador romano Constantino de la verdadera cruz. Cuando se trata de Dios o de lo que uno cree, no hay respuestas incorrectas, y esperamos que la historia de Dios ayude a abrir un diálogo entre las religiones sobre las ideas y los valores que todos compartimos, en lugar de aquello en lo que diferimos, expresaron los productores ejecutivos Lorim C. Creary y James Younge. Una de las cosas que más nos gusta cuando hacemos esta serie es encontrar las interconexiones que todos los seres humanos comparten a través de las diferentes ideologías, religiones y culturas a la hora de encontrar la respuesta a los grandes misterios de la vida, manifestó Freeman. La segunda temporada de La Historia de Dios se emitirá en Nat Geo este domingo 2 de abril y todos los domingos a las hora 10 p.m., 7 p.m. hora peruana. Asimismo, al término de cada emisión, el episodio estará disponible en el destino digital FOX Play. Sin duda Morgan Freeman nos llevará nuevamente a los espectadores a dar un viaje por el mundo en busca de comprensión y conectividad interconfesional a través de la lente de las religiones más importantes del mundo, la ciencia, la antropología y la arqueología. La historia de Dios también intentará demostrar las asombrosas similitudes de los diferentes credos, incluso aquellos que parecen ser diametralmente opuestos. ¿Y usted qué opina? ¿Logrará Morgan Freeman resolver las interrogantes más difíciles sobre la existencia del Dios y la humanidad? ¿Tenéis ganas de seguir viendo La Historia de Dios con Morgan Freeman? Queremos conocer tu opinión, porque tu opinión sí importa. Profetas, la iluminación espiritual, la vida después de la muerte, son misterios tan antiguos como el tiempo mismo, pero hoy tenemos mucho más que descubrir que antes. ¿Qué son el cielo y el infierno? ¿Quiénes son los elegidos? ¿Realmente existe alguna prueba de Dios? Acompáñeme, el momento de explorarlo todo es justo ahora. La Historia de Dios en National Geographic.